más allá del resultado del 5-0, nos vamos con un gusto especial por lo que se ganó, como se puede haber ganado 1 o 2-0. Fue lo que necesitábamos, hicieron muchas cosas buenas. Fuimos precisos en toda parte de la cancha. Y bueno, ya mañana a disfrutar el triunfo y ya el lunes estar pensando en lo que es otra final más. Para nosotros tenemos la idea de pelear otra vez el torneo, así que seguir trabajando. Digo, antes de este partido el equipo me parece jugaba bien, faltaba algo como que para ser igual que el torneo pasado. Bueno, me parece que esa chispa enciende y el equipo ya igualó, ¿no? Sí, gracias a Dios. Es una confianza que la necesitábamos todos. Entonces, yo creo que hoy se culminaron muchas jugadas. Bueno, como te dije antes, seguir por este camino que es el que nos llevó al campeonato, así que seguir todos en el mismo canal. Noche especial para ti con 2 goles. Sí, colaborar con 2 anotaciones es una gratificación extra, pero estoy muy contento por el triunfo que lo necesitábamos y lo merecíamos, la verdad que lo merecíamos. Desde antes, entonces nada más. Nico, de la presión grupal que tenía, se trasladó a una presión personal también por no encontrarte con el gol. ¿Qué nos puedes decir de lo que representa esta anotación para ti? Hoy, el hecho de poder anotar, creo que es personalmente bueno, pero mucho más importante y tiene más trascendencia. El triunfo, porque lo necesitábamos, se hacía todo para tenerlo. Cuando haces todo y no lo conseguís, por ahí te queda esa sensación que es la que te va llevando a una situación que era la que estaba. Y creo que la trascendencia del triunfo de hoy es importantísima y nos va a dar esa confianza que solamente el ganar partido te da. Entonces, para que sea un pequeño paso, para estoy seguro. Pequeño paso para lo que va a venir y cerrar bien el torneo. Nico, en todas las pláticas previas a cada uno de los partidos, siempre pusiste por encima el objetivo grupal, el objetivo del equipo, es decir, bueno, sí quiero anotar gol, pero lo importante es que Correcaminos gane, que Correcaminos juegue bien. Hoy se da todo en una noche redonda, esto sin duda alguna hace que tome confianza y ver distinto, ¿no? Porque las semanas pasadas tú decías también, no preocupa, no hay presión, pero sí nos ocupa muchísimo el hecho de que no se nos estén dando las cosas. Sí, porque la confianza que tiene un triunfo no te la da nada. Eso era lo que nos estaba faltando. Hoy se logró. Pudimos anotar, no solamente yo, fuimos contundentes y sobre todo mantuvimos el 0 atrás también. Eso es muy bueno. Entonces, son pasos que se dan hacia adelante, que dan mucha confianza, pero hay que... Sabemos que esta semana tenemos que reforzar todo lo que se hizo bien, agregar lo que nos puede llegar a haber faltado para el otro fin de semana, ganarlo, porque tenemos mucho, muy poco margen y son finales que nos quedan para poder meternos en liguilla. Nosotros cuando empezamos el torneo empezamos de la misma manera que el anterior, con la mentalidad de esa. ¿El campeón ha despertado? Creo que hoy se nos dio un triunfo que el resultado puede ser que así lo diga. Nosotros sabíamos que estábamos en pie. Nos faltaba demostrarlo con números. Pero por suerte se dieron y esperamos seguir así. ¿Alguna dedicatoria especial a los goles de los dos? A mis compañeros, todos. Y a mi familia. Yo a mi señora, a mis hijos. Pero a toda mi familia, pero a mi hermano. Que va a ser papá y va a estar pasando un momento emotivo y esto es para el coquito. Gracias.